El municipio de Ucapata se encuentra al norte de la sede de gobierno, Ciudad de La Paz. Con un paisaje hermoso en esa región de la provincia Muñeca. En el aniversario número 26 de este municipio, estuvimos presentes a invitación de las autoridades originarias y el municipio, esto con el fin de mostrar y dar cobertura a este importante acto de festejo. Ojo, no fuimos partícipes del mismo. Este municipio, con un clima variado, con sus tres pisos ecológicos, desde muchos años atrás, sus autoridades cívicas han estado peregrinando por obtener la tercera capitalía de la provincia de Muñeca. Pasaron muchos presidentes del Comité Cívico de Ucapata, antes Centro de Acción a Ucapata. Por mencionar algunos nombres, por cierto, muy importantes, que han trabajado mucho por su terruño, que hoy por hoy el pueblo de Ucapata está así, porque sus hijos han querido, hombres como Don René Molina, Carlos Sergueta, Mario Loza, Jorge Cerda, Ramiro Molina, Augusto Molina, entre otros, los más destacados, los que en su momento han dado mucho por este hermoso jirón patrio. Lamentablemente, con el gobierno anterior, las autoridades cívicas se eternizaron en sus cargos. De allí que los cargos cívicos ya no son tomados en cuenta en todo el departamento de La Paz. Es una lástima. Bien, quiero amables televidentes que esta filmación no es actual, sin embargo, vale la pena volver a verla. En dicha ocasión, la presencia de la población fue masiva, con mucha música, bailes autóctonos y variedad de grupos de la región. El acto importante empezó con el desfile cívico, desde el ingreso de la población hasta llegar a la plaza y palco oficial.
En la ocasión, autoridades invitadas y la autoridad edil mostraron su satisfacción por la masiva presencia de los estantes y habitantes de este hermoso municipio. Nosotros estamos muy satisfechos acá en nuestro municipio de Aucapata. ¿Por qué razones? Hoy en día que estamos recordando un homenaje de nuestra querida municipio de Aucapata. Hermanos, agradecerles bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy día estaremos, hermanos, creando este homenaje, viendo esas historias que tiene el municipio Aucapata. En una sesión de honor, quiere hacer llegar los presentes de reconocimientos a nuestros hermanos visitantes. Muchas gracias, hermano Juan Carlos Quiroga, por esta entrevista. Justamente reunidos, en primer lugar, agradecerle a todos los hermanos, hermanas de las comunidades, también de los cooperativistas que están presentes en este primer aniversario del municipio de Aucapata. Creo hoy cumplimos y somos orgullosos de ser municipio de Aucapata y tenemos las culturas ancestrales de nuestros abuelos, tatarabuelos, precolombinas. Creo también de la misma manera difundir a todos los medios de comunicación. Este aniversario del municipio de Aucapata, muy lindo para nosotros, ¿no? Nosotros también hemos venido aquí para que nosotros podamos festejar junto con ellos. Y oye, quisiéramos felicitarlos al nombre del gobierno municipal de Charazani, aquí al municipio de Aucapata, por este aniversario de 26 años, un municipio joven, un municipio con bastante potencialidades en la parte de productividad. Bien, en una primera instancia quisiera hacer llegar un saludo cordial y fraterno a este medio de comunicación, a nuestros televidentes, quienes nos escuchan, que nos ven, queridos hermanos, y en especial en este día importante queremos hacer llegar un saludo cordial y un abrazo fuerte a nuestros hermanos del municipio de Aucapata en especial, a nuestras autoridades municipales, a nuestras organizaciones sociales, a nuestras instituciones como salud, educación y otras instancias, querido hermano. Hermano Juan Carlos, para nosotros es una alegría, es una fiesta de un encuentro, bueno, a nivel municipal, pero con esa concurrencia parece un aniversario de la provincia, ¿no? Nosotros nos sentimos orgullosos, alegres. Como autoridad municipal me siento muy feliz de haber tanta convocatoria hoy día, 16 de febrero. Sin embargo, nosotros a todas las cooperativas, comunidades, organizaciones, agradecemos la visita aquí al pueblo de Aucapata, a la capital, porque es una capital cultural de la provincia Muñecas. ¿Y por qué no decir del departamento de La Paz? Porque, sin embargo, nosotros no estamos siendo atendidas, ¿no?, en el campo cultural, en lo turístico, ya que nuestro municipio cuenta con el sitio arqueológico Iscanuaya, lo cual está totalmente deteriorada. Ojalá la empresa que ha entrado, contratado por la gobernación, haga sus estudios y haga su trabajo en la medida más rápido posible. Sin embargo, hermano Juan Carlos, yo agradezco a cada una de las fraternidades, a cada uno de los conjuntos musicales autóctonos que han llegado a la capital, a Aucapata, y agradezco a todas las autoridades originarias, mineros, central de cooperativas, todos ellos, el apoyo tan grande que nos están brindando aquí a las autoridades políticas. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, y que sea pues una tarde de mucha alegría y de mucho beneficio para toda la población aucapateña. Luego de los actos protocolares, todas las comunidades aledañas pertenecientes al municipio realizaron su presentación, música y danza con mucha alegría.
Thank you.
Leonardo.